Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. De hecho, estamos inaugurando un nuevo curso, hemos dejado detrás un verano que ha sido particularmente inclemente en lo referente a la temperatura. Creo que ha sido el verano más caluroso de los últimos 35 años, muy especialmente lo que ha significado el comienzo de los meses, de los días del mes de septiembre y finales del mes de agosto. Pero bueno, ya estamos de nuevo reanudando el curso y lógicamente volvemos a estos espacios de educación para la salud que lo que pretenden es justamente pues informarles a ustedes de lo que podemos hacer para mantener un tono vital adecuado. Ya se sabe que bueno, pues cuando uno retorna de las vacaciones, termina el verano, se reincorpora a las tareas cotidianas, cuesta arrancar. A mí, por ejemplo, en este primer programa post-temporada, pues lógicamente me cuesta también un poquito, pero afortunadamente dispongo de interlocutores extraordinarios. Porque hoy que realizamos este programa desde la clínica del quiropráctico Dr. Martín Thompson, ubicado en la avenida Gran Vía Parque número 17, y espero no equivocarme en el número, pues vamos a tener unos contertulios especiales. El doctor Martín Thompson, en primer lugar, que ya me está diciendo con la cabeza que me he equivocado de número, que sí. No. He acertado. Que estaba entrando otro paciente. Ah, perfecto. Estaba pidiendo permiso y dice, no entra. Ah, bien. Vale. O sea que, bueno, de todas maneras acerté el número. Sí, porque ese es un motivo de particular preocupación. Ya saben ustedes que es un histórico eso de no decir el número correctamente. Hoy, doctor Martín Thompson, vamos a tener oportunidad de hablar con una persona con la que tuvimos oportunidad de hablar también en otra ocasión. Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes. Y que padecía de hernia de disco. Tres nada menos. Sí, sí. ¿Qué, vamos a situarnos exactamente, doctor Thompson? ¿Qué es la hernia de disco? ¿Qué es lo que produce? Que luego nos lo explicará en detalle la propia paciente y de qué manera se puede combatir. Vale. En el disco, si ponemos los modelos de la columna, este es la zona lumbar, tenemos vértebra, es el disco y esos son los nervios. Entonces, en el disco quiere decir que el disco se desloca y termina presionando el nervio. Entonces, hay que hablar un poquito sobre el disco primero. El disco no tiene nervio. Eso significa, igual que el pelo, cortamos el pelo, no duele. Claro. Entonces, es insensible al dolor. Esto es malo porque a lo largo de nuestra vida podemos estar haciendo cosas que es malo para la columna, dañamos la columna y no sabemos. Porque no hay dolor, no avisa. Cuando empiezas a sentir dolor, ya el problema ha sido muy antiguo, ya lo ha tenido mucho tiempo, y el disco está presionando sobre algo que tiene nervio. O el nervio mismo o los ligamentos. Lo que estamos viendo como consecuencia que eso es una lesión grave. O sea, es una lesión grave, sí. Pues aquí tenemos un modelo de una persona que tiene en el disco. Vemos el disco se disloca y presiona el nervio. Entonces los síntomas ya vienen porque presiona el nervio y también donde va el nervio va a tener los síntomas. Claro. Es una lumbar. Hay que decir, en el disco puede acontecer en cualquier parte de la columna. Cuello, torsado, lumbar. La zona más común, cuello o lumbar. Sí. Caso de Ángeles, son los últimos tres lumbares donde está el nervio ciático, que es el nervio que va a las piernas. Lo que es cierto, Ángeles, y ya comienzo a hablar con usted, que si ya una hernia de disco puede significar mucho dolor, hasta cierto punto una incapacitación, tres hernias de disco mantenidas además en el tiempo, porque desde que usted empezó a notar que tenía un problema hasta que acude al doctor Martín Thompson, ¿cuánto tiempo pasa? Ha pasado bastante tiempo. Pues empecé con estos problemas, tenía pues 40 años. Caramba. Y nada, con antiinflamatorios, cosas de quiero lo que es fisioterapeuta, he estado entrenándome lo que es siempre cuidándome la espalda. Ya hasta llegar al médico y decir, pues mira, ya esto es la solución que hay, es quirófano. Quirúrgica. Pero tampoco te dan
seguridad de que, seguridad de que la cosa vaya bien. Entonces, ya esto es lo último ya que he acudido, porque me enteré de esta clínica, que aquí no hay apenas ninguna. Y digo, pues nada, vamos a probar. Y la verdad que he probado, creo que he acertado, porque a la vista está que yo estoy bastante mejor. ¿Cuánto tiempo lleva usted en tratamiento con el doctor Martin Thompson? Llevo desde mayo, ¿no? Más o menos. Sí, 17 de mayo fue la primera vez. Empecé en el mayo y vamos, me está ajustando cada vez que vengo dos veces. Y la verdad que voy bastante mejorándome, bastante bien. Se va mejorando, porque, que es lo más importante. Sí. Ya de hecho tengo una discapacidad reconocida por los tribunales médicos. Y vaya, dentro de mi discapacidad yo me creo que no tengo nada. Claro. Y ahora mismo pues lo que me siento bien. Eso es muy importante lo que usted me acaba de decir, porque entiendo que en un principio, bueno, la hernia de disco, lo hemos comentado, es algo particularmente doloroso, puede producir bastante. Un quitamiento para el lumbago, etcétera, que la deja pues cao prácticamente, sí. Más usted con tres hernias. Efectivamente, el disco se ha deteriorado, como explicaba el doctor Martin Thompson, quiere decir que eso ya está deteriorado, pero... sin embargo, la actividad profesional que el doctor Thompson realiza con usted hace que ese pinzamiento prácticamente desaparezca y por lo tanto todo lo que a usted le producía, por un lado dolor intensísimo y por otro lado hasta cierto punto una incapacidad que por otra parte tiene reconocida, pues se está mejorando. No es que me estoy mejorando, es que estoy mejor. Además, es que yo me siento otra persona. Que eso, claro, claro. Es que era, hasta el momento, el tratamiento era fisioterapia y disfrazar, digamos, el problema a base de analgésicos, etcétera, porque, que no resolvía. Sí, es el caso ese, porque estás tomando pastillas, los antiinflamatorios y cosas esas, y lo que te hace es como tapar. Claro, claro. Claro. Tapar, pero vuelve otra vez. Pero aquí no, aquí es que no tomas nada. No toman medicación ni toman nada, simplemente lo que es la técnica de que él lleva, el manual. Y esa técnica, doctor Thompson, porque claro, el disco es que está deteriorado, es decir, ha perdido, para que nos entendamos, esa alfombra que hay entre las vértebras. ¿Cómo es que, estando el disco estropeado, para entendernos, sin embargo, no se produce esa presión sobre el nervio que es la que ocasiona el problema? Sí, un par de cosas hay que decir. Uno, es cierto, esa degeneración solo va para acá. Una vez que se pierde el líquido, no podemos recuperar el líquido. Pero lo que causa los síntomas es la presión de nervio. Claro. Con que nosotros volvemos a colocar el hueso en su sitio, el disco en su sitio, y el nervio queda libre y la paciente se siente bien. Claro, claro, claro. Hacemos que se cicatrice allí y ya puede tener una vida totalmente normal. Y estamos siempre usando la cabeza. Claro, ese es otro tema sobre el que yo quería incidir, Ángeles. Parece que cuando uno se siente liberado del problema, decir es que me duele, es que no sé cómo moverme, y empieza a ser otra vez dueño de su propio cuerpo, puede existir en un momento la tentación de hacer cosas que no se pueden hacer, entre otras cosas, coger pesos que no se deben, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso hay que vencerlo, porque eso es un riesgo. Sí, pero la verdad el riesgo que de recaída. También, claro. Pues muchas veces dice que estoy haciendo cosas que no debo de hacerlas, pero las haces, porque es que te sientes bien para hacerlas. Pero la recaída es seria. ¿Qué no hay que hacer, ni siquiera las personas que están sanas, doctor Thompson, para evitar esos problemas? Hay ciertos movimientos que son malos. El primero, voy a demostrarlo, el peor, esta postura aquí. Sí. Aquí se pone mucha presión sobre el disco. Es una postura que se hace con frecuencia. Ama de casa, típicamente, está limpiando así, está con la plancha, está así. Si está así, doblado durante horas, se está dañando. Queda rígido, pero el daño real es este aquí. Entonces, si está algo doblado, es malo. Después, mucho tiempo sentado, hay que evitarlo. Claro. Yo normalmente digo 40 minutos sentado, se levanta, se mueve un poquito y eso puede sentar otra vez. Y el último, mucho tiempo en pie parado. Es curioso cómo, y ya para cerrar este espacio porque prácticamente estamos fuera de tiempo,
el permanecer de pie sin moverse o moviéndose bien poquito es infinitamente más perjudicial que algo que es sano, es decir, permanecer de pie pero caminar, es decir, que es curioso esto, porque claro, si uno permanece de pie sin moverse, es que está soportando, digamos, el peso del cuerpo, la fuerza de la gravedad. Yo creo que eso debe ser la razón por la cual no sea bueno. El disco es como una esponja, tiene mucho líquido. Entonces, sí. Si estamos en pie parado, se va saliendo el líquido de ahí. Si nos estamos moviendo, se comprime, te comprime, entra y sale líquido al disco y se mantiene sano. Por eso, en pie parado, sale líquido, el agujero donde sale el nervio disminuye. En el momento que hay movimiento, no tenemos este problema. Claro, claro, claro. Ahora entiendo perfectamente el porqué. Porque al perder el líquido, cuando no hay movimiento, es cuando se produce el problema. Sin embargo, al haber movimiento, es como una especie de fuelle que hace que no tenga problema. Por la mañana son más altos que por la noche cuando vamos a la cama. Claro. Porque durante el día van perdiendo un poquito de líquido de cada uno de los discos. Y él iba encogiendo. Ya de noche, durmiendo las 8 horas, hay que dormir 8 horas, este líquido entra otra vez en el disco. Sí, se gana casi un centímetro entre todas las... Entre todas las 3 centímetros. Siempre se es un centímetro al menos más alto cuando se levanta uno que cuando se acuesta. Correcto. Eso es algo cierto. Por cierto, y ya para cerrar el programa, usted ha estado con el doctor Thompson en tratamiento desde que vino la primera vez, apenas, por lo que entiendo, que es en mayo de este año o del anterior. No, diste. Es decir, estamos en finales de septiembre, octubre, 4 meses escasos. Sí, más o menos. O sea que, y además empezó, supongo, a notar la mejoría. Desde la primera sesión, casi. La primera sesión, yo me notaba otra persona más ligera, y con más ganas, con más vitalidad, con más energía. Y además con otro sentido del humor, porque es que apática perdida. Claro, claro. Y la verdad que es bastante mejor. La calidad de vida se mejora, muchísimo, el humor se mejora muchísimo. Y en consecuencia todo va muchísimo mejor. Mucho. Bueno, pues han visto ustedes, amigos telespectadores, cómo efectivamente existen soluciones para problemas que han venido soportando las personas durante muchos años seguidos y sin solución. En todo caso, pues disimulando el problema a base de antiinflamatorios, a base de analgésicos, pero manteniendo la causa que provoca todo ese dolor y, lógicamente, pues esa incomodidad y esa falta de calidad de vida. Y vemos también cómo efectivamente existen soluciones. Si le parece, doctor Thompson, la próxima semana hablaremos con otro paciente que con otra dolencia diferente nos va a explicar un poco cómo ha sido su proceso. Y sobre todo, usted nos explicará dónde está el origen del problema, de la lesión, por qué se producen estas lesiones y de qué manera puede solucionarse. ¿Le parece? Me parece muy bien. Pues de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado ambos en este programa. Volveremos con ustedes, amigos telespectadores, dentro de 7 días. Hasta entonces, lo digo siempre, procuren ser felices. Reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes. Hasta la semana que viene.